Sección abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta. Nuestra forma de hacer radio. Somos diferentes. Conduce Mónica Beltrán, con la participación especial de Analía Miskoviec. Historias sobre personas diferentes, las que no se resignan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, Analía, Melina, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. No sé cómo es mi conexión, me parece que está un poco inestable, no sé cómo la... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, bueno, bárbaro. Bueno, ¿cómo las trata el frío? ¡Qué frío que hace hoy! Salí a la mañana temprano, me embanderé en una especie de poncho para ir a la farmacia que tenía que ir a buscar un remedio que habían cargado, y la verdad, tremendo, y odio no encontrar nunca mis guantes. No sé qué les pasa a ustedes con los guantes, pero yo pierdo siempre uno. Es decir, tengo uno de un color, otro de otro. Sí, suele pasar, yo comparto, me pasa lo mismo. Pierdo, sí. Siempre pierdo un guante, y a mí, bueno, mis hijas se quedaron eso de la madre y no me puedo quejar porque como los pierdo yo no las puedo retar. ¿Meli, usas guantes? No, la verdad que en pandemia no, porque no salgo mucho. Claro, porque estás, claro. Porque pero estás, sí, hoy fui al gimnasio a la mañana y hacía mucho frío, así que... Bueno, sí, igual hay novedades aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En relación a los próximos días y más permisos, así que va a haber que emponcharse porque vamos a empezar a salir todas. Ojalá. Y todos. Para salir, la me verdad emponcho. Que... Si volvemos a la normalidad, me emponcho, no tengo problema, busco los guantes, saco las botas texanas que no las uso hace 2 años, todo. Salgo. Eso es tremendo. Todo. Yo creo que hay ropa que no la uso y me va a parecer que es nueva. Sí, sí, totalmente. Es genial. Creo que, bueno, ¿y qué creo tal? Que en sí, Ana. No, lo que iba a decir es que creo que en pandemia nos dedicamos más a comprar artículos para la casa, mopas y cuestiones así medias locas que salieron, más que preocuparnos por el tema de los abrigos, ¿no? Sí. Pero ahora, funciona esta nueva normativa... Sí, también. Así que va a haber que primero hacer dieta para que no se entren las cosas. Y segundo, empezar a probarnos a ver cómo estamos al respecto. Y si estamos de moda, porque seguro que es la moda de hace 2 años. Está bien. Bueno, hoy, ¿cómo estamos? Hoy no digo, vamos a sacarnos las joguinetas. Ahí está, nos sacamos las joguinetas, nos ponemos las botas para bailar, porque hoy el programa va a hablar de, o por lo menos vamos a entrevistar a un músico de cumbia, de cumbia colombiana. Y bueno, ¿por qué elegimos esto? Porque este tema, porque en nuestro marco de un programa que habla de temas diferentes, bueno, nos pareció interesante hablar y conocer la historia y el funcionamiento en pandemia de una banda de música como la que vamos a traer hoy aquí al programa, que es la Orquesta de Leo Valdés, que es una cooperativa íntegra, es decir, se formó hace 12 años, viven en ese estado de hacer asambleas y votar por cada cuestión, hasta los temas que incorporan en los discos, es decir, ellos deciden sacar un disco, como han sacado esta semana, el sábado pasado, y la forma en que se presenta, el tema que va, porque todos ellos y ellas son autores, de los temas, pero no todos los temas después quedan en el disco porque los votan. Y también bueno, el funcionamiento económico. Desafío. ¿No? ¿Qué? Claro, bueno, es que esto incluye el funcionamiento económico, porque por ejemplo el autor o la autora del disco, del tema, cobra un porcentaje mayor sobre el tema
de su autoría. Entonces, si va en el disco o no, también beneficia a unos u otros. Y es como sacarse esta cosa de lo personal, ¿no? Para pensar en lo grupal, y bueno, nos pareció interesante traerlo. Así que vamos a hablar hoy de la Delio Valdés, decíamos un grupo musical que son argentinos, no son colombianos, ¿no? Pese a que tocan cumbia colombiana, y ahora están inspeccionando también en otras mix. Vamos a escuchar algo del disco y verán que no es puro cumbia. Tiene algunas cosas que también incluyen el pop, y como ellos dicen, fue un disco de pandemia, hecho íntegramente a distancia, y se reunieron para ensayar muy poquito y sobre la marcha de la presentación. Así que de esto vamos a hablar con Santiago Moldován, que es uno de los músicos fundadores de la banda, que integran hoy alrededor de 25 personas, entre músicos, cantantes, bueno, todo, el sonido, el sonidista, el manager, el que hace prensa, todos forman parte de esta cooperativa. El disco que presentaron se llama El Tiempo y la Serenata. Y bueno, antes de ir a escuchar uno de los primeros temas, y para luego empezar a escuchar la entrevista con Santiago Moldován, vamos a contarles que en Somos Diferentes tenemos redes sociales que pueden seguirnos durante toda la semana, que allí compartimos partes del contenido de este programa, y que las redes nos pueden buscar como @sdiferentesar. Ustedes, bueno, Meli ya sé que baila tu cumbia, que le gusta por lo menos bailar y que le gusta la cumbia. Meli, ¿y a vos, Analía, te gusta la cumbia? Mira, depende, qué sé yo. Creo que toda la música es interesante y te da alegría al alma. La música que me transmite algo me gusta. No es que tengo algún ritmo preferido, digamos. Pero la verdad que los chicos y las chicas que componen el grupo, iba a decir el conjunto, y me sentía como mi abuela. Bueno, pero ellos se llaman orquesta a sí mismos, que también es de tu abuela, ¿viste? Sí. Así que no te preocupes. Hacen una música muy buena, muy buena. La verdad que estoy muy contenta de que la audiencia la pueda escuchar también, ¿no? Así es. Bueno, vamos a entonces al primer tema de este disco nuevo. Escucharlo, disfrutarlo, bailar, ¿por qué no?, en sus casas. Y luego vamos a empezar a escuchar nuestro diálogo con uno de los integrantes de la banda. Esta parte solo fue mentir, que éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos, los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer.
bailamos aquella noche de cumbión. Chila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten. Somos diferentes. Nos atrevemos a todo. Vamos a contarles historias de quienes no encajan en lo preestablecido. Los que se animan. Los que luchan contra las injusticias cotidianas. Bueno, y escuchábamos entonces de Larelio Valdés, de un tiempo a esta parte, uno de los discos que se están batallando en las redes sociales, uno de las que hicieron, filmaron un videoclip, es decir, uno de los hits de este nuevo disco, El Tiempo y la Serenata, que presentaron el sábado pasado por streaming, por YouTube, en una especie de fiesta de cumpleaños, porque ellos cumplían ese día, que es el 19 de julio, 12 años desde su fundación. Entonces, convocaron incluso algunos integrantes del equipo que ya no estaban, de la banda que ya no estaban, y contaron un poco anécdotas, los fans también salían al aire, se hicieron como una especie de show de presentación, y tocaron en forma acústica algunos de los temas, y luego se presentó el disco. Nosotros hablamos con Santiago Moldován, él es el clarinetista del grupo, es un integrante de la banda de los fundadores, y también ese día Santiago tocó el piano, porque es otro de los instrumentos que está justamente empezando a incorporar a su participación en este grupo. Le preguntamos, ¿cómo es hacer música de forma cooperativa? ¿No? Porque decíamos, es una cooperativa. ¿Y cuáles son las principales dificultades y desafíos que esta forma de hacer música trae hoy en la Argentina? Bueno, creo que una de las dificultades más grandes de... Creo que es una dificultad y es una fortaleza al mismo tiempo de funcionar como una orquesta cooperativa, tiene que ver con los consensos. En la Delio no hay ningún director, no hay líder, y todo debe ser consensuado, todas las decisiones, tanto las musicales como las comunicacionales, como las económicas, como las estratégicas, todo se consensúa en cooperativa, en asamblea, y ahí tomamos las decisiones. Y bueno, eso es un proceso que muchas veces puede ser desgastante en términos de la energía, ¿no? De discutir, estar todo el tiempo discutiendo y opinando, pero al mismo tiempo generalmente las cosas que terminan decantando tienen mucha, son muy, muy orgánicas y generalmente son las decisiones más sabias para el colectivo. Y
Bueno, y sigo porque creo que Mónica se trabó. Ahí estamos. No, me trabé. Estaba tratando de ver si tenía aire porque se me cortó el audio. Acá estamos. Ah, sí, Meli, seguí. Ahí estás. Bueno, recién escuchamos la pregunta de cómo era hacer música de forma cooperativa, un poco lo que explicó Santi. Y la segunda pregunta que le hicimos es en relación a la pandemia, ¿no? Que ya nos ha llevado varios programas ese tema aquí en distintas disciplinas. En este programa es respecto a la música, que fue una de las áreas más perjudicadas, ¿no? Económicamente hablando de la pandemia, porque casi que te diría que los shows en vivo todavía, el día de hoy, no están, digamos, no están al total de su capacidad. Y bueno, la pregunta que le hicimos fue, ¿cómo fue el trabajo durante la parte inicial de la pandemia para la orquesta? Vamos a escuchar la respuesta. Al principio de la pandemia fue muy difícil, fue bravo, porque somos muchos en la Delio, somos muchos los músicos, somos muchos, además de los músicos, el equipo de trabajo, somos como 25 personas que vivían de la Delio casi exclusivamente, y de un mes para el otro, en marzo, se acabaron el 80-90% de los ingresos de la banda, que tiene que ver con tocar en vivo y con vender entradas. Así que fue verdaderamente un desafío. Tuvimos que organizarnos para mantenernos a flote, y te diría que mantenernos a flote desde lo económico, hicimos muchas cosas. Ser una cooperativa nos permitió hacer cosas que creo que otras bandas no pudieron hacer. Nos organizamos, tenemos un taller donde un par de los músicos producen el merchandising de la banda, remeras, buzos, se llama Almacén Lo de Valdés. Y también para mantenernos a flote un poco desde lo emocional, porque el panorama era muy incierto, y creo que había algo de poder seguir estando en contacto con la gente y seguir estando en contacto con la música que nos hacía bien. Bueno, escuchábamos a Santiago Moldován hablando de la pandemia, y sí, durante la pandemia ellos, por ejemplo, hicieron un recital en vivo por streaming, donde pedían donaciones a sus fans, y recaudaron bastante, no me acuerdo exactamente el número, pero recuerdo que habían recaudado bastante, y trabajaron mucho con lo que es las remeras, las birras, los vasos de cerveza, con el logo de la banda, y las remeras con el nombre de la banda, ¿no? Porque bueno, más allá de algunos fondos públicos que se destinan justamente a los grupos musicales en pandemia para que tengan algún tipo de financiamiento para seguir produciendo música, para ir viviendo, como él dice, 25 familias de alguna manera viven de esta cooperativa que su principal ingreso era la venta de entradas. Ustedes saben que la venta de discos hoy no es, porque no hay discos, ¿no? Es decir, claro. Y que lo que es el derecho a autor que pagan vía Sadaic o vía Spotify, se paga con mucho atraso, y es realmente hay que tener mucha fama para vivir de eso. Así que realmente se la tuvieron que ingeniar. Y una de las actividades que hicieron es justamente armar este disco durante toda la pandemia, como para el futuro, ¿no? Le preguntamos a Santiago Moldován cuál es la esencia de este nuevo disco que, como decíamos, se llama El Tiempo y la Serenata. Creo que el nuevo disco está absolutamente influenciado por la pandemia. Es un disco que fue gestado y grabado durante la pandemia, y eso se refleja creo que en un tono un poco más nostálgico, más melanco que discos anteriores de la Delio. Son canciones muy sentimentales, románticas, sentimentales,
Y creo que eso tiene que ver con que también estábamos aislados, con que las canciones surgían un poco en la intimidad de nuestros cuartos, y todo el proceso del armado del disco fue muy especial, como que no, casi no ensayamos, son canciones que casi no tocamos juntos, y si hacíamos un proceso todo por videollamada, nos juntábamos todos los viernes, nos mostrábamos maquetas de lo que íbamos haciendo, uno le grababa una vocecita, uno le ponía otra cosa, y fue como que de a poco las canciones que surgían muy de cada uno de nosotros en casa iban pasando por el tamiz grupal y se iban expandiendo, y se iban nutriendo. Y además creo que el disco tiene una cosa que refleja la pandemia, que nos pasó durante la pandemia, que es esta cosa de esta sensación, sobre todo al principio en abril, en mayo del año pasado, del tiempo detenido, ¿no? Del tiempo detenido y la incertidumbre. Y creo que para todos nosotros, en un momento, las canciones de este disco eran como la única cosa que nos generaba una perspectiva de futuro concreto. O sea, lo único que tenía sentido era hacer esas canciones, porque en algún momento las íbamos a tocar, las íbamos a grabar. Qué bueno, ¿no? Lo que Bueno, ahí decía escuchamos. Adelante, Santiago, claro, lo Ana. que iba a decir, sí. La verdad que me quedé pensando en esto de cómo la pandemia hizo que te tengas que reinventar, ¿no? Esta cuestión de que no pierdan la inspiración para poder seguir haciendo esto que tanto les gusta. Porque vos pensás que a muchas personas les impactó de una manera muy negativa. Y esto de. Bueno, encontrarse con uno mismo, como decía Santiago, me quedé con esto de encerrados en tu habitación, empezando a crear, ¿no? Y escuchándote desde otro lugar con toda esa incertidumbre que planteaba, que a cada uno nos pegó o nos impactó de una manera diferente. Claro, además pensemos que los artistas sin duda no son personas más sensibles, porque eso es un lugar común, ¿no? Decir que los artistas son más sensibles, pero sí trabajan con la sensibilidad y con las emociones. El estar encerrados y crear en ese ámbito sin duda cambia un poco el tono de las temáticas o como él decía, las letras, decía que era más sensiblero, más sentimental, ¿no? El disco y se nota incluso en los ritmos, es como menos, siempre tienen esa cuestión de la cumbia, ¿no? Ya vamos a escuchar algunos otros de los temas, pero es como los temas son todos muy de amor, de, ¿no? No tanto de reírse del otro y de la otra como usan en algunos temas que son como más graciosos. Tiene que ver con lo que hablábamos de que la pandemia nos volvió con un poco. No sensibles, pero sí sensibles al otro y a la otra y a tomar cosas que antes por ahí, o a significar, resignificar cosas que antes por ahí dábamos como por sentado, ¿no? Lo hemos hablado un poco también en el Sí. programa, de decir, bueno, no Sí. sé, hay una canción que también habla como de las simples cosas, ¿no? De la vida cotidiana que uno por ahí antes daba por sentado y que ahora dice, aún qué lindo sentarme en mi sillona, no sé, ver la lluvia caer, ¿viste? Como nos volvimos más sensibles en serio, pero porque resignificamos pequeños momentos de la cotidianeidad, me parece, y eso en la música y en mucha música que fue creada en cuarentena se nota, y de un montón de géneros, de pop, bueno, en cumbia y en un montón de géneros se nota eso, ¿no? Ese cambio en la música. Como que hay otra Sí. percepción, me quedé pensando en esto que decís, ¿no? Uno tiene todo como más a flor de piel y empezás a valorar, y en esto comparto porque creo que a todos nos ha pasado las pequeñas cosas como, no sé, ir a la plaza o salir a pasear con tu perro, si es que lo tenés, o dar, no sé, ir a comprar, qué sé yo, algo que te hace falta en cualquier momento, sin tener que sacar un permiso.
sin tener el temor de que consideren que está mal, porque obviamente hubo momentos donde, digamos, las disposiciones marcaban como un encierro mucho más estricto. Entonces, me parece que esta cuestión de la percepción, y más, sí, en las cuestiones musicales se notó mucho. Y está bueno también lo que él dice de que encontraron en el disco un sentido, ¿no? Porque sabían que algún día el disco iba a servir para algo, es decir, estaban haciendo algo que iba a servir, porque si ellos lo que programaban era una presentación en vivo, no sabían si lo iban a poder hacer. De hecho, la banda en el medio de la pandemia, cuando se abrió, viajó y fue a lugares, ¿no? Y tuvieron que interrumpir las giras muchas veces. Sí, pero igual también eso tiene que ver un poco con el funcionamiento interno de esta orquesta y de la forma de trabajar que tienen, que es en cooperativa, y que no solo tiene que ver con su funcionamiento interno, sino también con cómo se muestran y qué cosas eligen hacer. Me acuerdo que son una banda o una orquesta que se sube a ciertas causas sociales también y que apoya algunas cuestiones de la sociedad que atraviesa, y también lo del streaming que hicieron, que tranquilamente, porque muchos artistas lo hicieron, podrían haber cobrado entradas y hacer un show en vivo por internet. Pero también de esta forma que tienen de funcionar, lo que decidieron fue, no, hacemos un show abierto, y fue gratuito, y yo lo vi gratuito en mi casa, y todos creo que lo vimos, pero era a contribución, ¿no? Como, bueno, el que puede, puede, y el que no, le regalamos un show gratis, y eso tiene mucho que ver con la esencia de la banda, no todos los artistas lo hicieron. Así es cierto. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces en un ratito algunos de estos temas de Ladelio Valdés y a Santiago Moldomán contándonos la historia de este grupo de 12 años, que hace un ratito Analía me decía, ¿tienen mujeres? Sí, bueno, tienen la cantante, ¿no?, como integrante, y tienen una saxofonista como integrante de la banda, y ahora han incorporado también una chica que toca bongó, digamos, que toca tamborcitos, pero sí, son más varones que mujeres, eso es un punto, aquí desde Somos Diferentes a marcar, pero de a poco las van incorporando, y sí tienen posturas muy progresistas en relación al tema género, ellos han actuado en gratuito y digamos sí, en marchas de ni una menos actuaron a la lucha y de lucha a favor del aborto y demás, han estado en muchísimas inicialmente empezaron con todas las causas universitarias, tocaban en la UBA, en la UNA, en la Universidad de las Artes, y como que tienen esa cuestión todavía bastante arraigada de, como decía Meli, de las causas sociales, y tienen posturas progresistas, pero sí, le está faltando alguna chica al grupo, así que a apuntarlo. Enseguida volvemos a Somos Diferentes, seguimos hablando de la cumbia colombiana en este caso. Coronavirus, medidas preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad, toser y estornudar en el pliegue del codo, desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantené distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Mundo Original propone recorrer a través de sus protagonistas los hechos políticos, sociales, culturales y científicos que generaron cambios significativos en nuestra comunidad y también en el mundo. Conduce Inés Maldonado, todos los jueves a las 13 por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. 24 horas online. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta.
Conexión Abierta, solo para vos. Estás escuchando Somos Diferentes por Conexión Abierta. Bueno, disculpe. Soy la señora mayor. Bueno, me están cargando acá, Ramiro Vila, me está cargando nuestro productor periodístico y experto en deportes, periodista deportivo, porque dice que ¿quién declara una camiseta de fútbol? Porque yo dije, cuando fui a declarar en el aeropuerto de Madrid la camiseta de fútbol. Bueno, no importa, las camisetas no se declaran, se declara solo para que no tengan que pagar el IVA, eso es lo que quise decir. Acá en el intermedio pasan muchas cosas, ustedes no saben. Una es esa, que yo estaba hablando de una camiseta de fútbol y que la había declarado. Vamos a seguir en Somos Diferentes. Me están mirando todas, como diciendo, esta mujer, ¿de qué habla? En Somos Diferentes vamos a seguir hablando de esta banda, la Delio Valdés, y las distintas situaciones que tuvieron que vivir los integrantes en la pandemia, porque presentaron un disco y el disco lo presentaron claramente después de la pandemia y estuvieron un año trabajando con ese disco que se llama El Tiempo y la Serenata. Nosotros hablamos con Santiago Moldován, él es el clarinetista del grupo, y en la primera parte del programa dimos cuenta más bien de este proceso de trabajo en el disco. Vamos a hablar ahora con Santiago sobre los premios Gardel, porque la semana pasada se entregaron los premios Gardel. La banda recibió un premio Gardel al álbum, el mejor álbum tropical. Pero más allá de recibir el premio, no sé si ustedes pudieron ver, muy interesante cómo se resolvió este año los premios Gardel, no sé si ustedes chicas pudieron verlo. Yo solo vi la presentación de... Solo vi la presentación de ellos, de la Delio, no vi toda la entrega. Bueno, todo fue así, como lo que viste, es decir, como no se hizo presencial, estaba conducido por Jay Mamón y por otra periodista, no recuerdo el nombre, que trabaja en TN, una presentadora de noticiero, estaba conducido por ellos y... ellos estaban en un teatro, pero luego lo que se mostraban eran presentaciones de distintos grupos, donde por ejemplo unían a Luciano Pereyra con, un rockero o una rockera. Ay, sí, pero... ahí está. Bueno, no sé si ustedes por ahí lo vieron en redes, pero hubo una cantidad de repercusión por el dúo que hicieron Patricia Sosa con María Becerra. Sí. Porque nada que ver, o sea, una cosa con otra cosa que no tenía nada que ver con nada, ¿viste? Entonces, bueno, la gente no lo podía creer. Bueno, tocaba el piano en una presentación Lito Vitale haciendo un tema, una versión de Alfonsina Storni, y la cantante era una rapera. O sea, todo fue así. O sea, trataron de unir los distintos géneros de la música de una manera impresionante. Y allí, la Delio Valdés tocó junto a un tema de ellos, junto a Bel Pintos y a la princesita Karina. Bueno, más allá del tema, que estuvo muy bueno, le preguntamos a Santiago sobre esta experiencia y sobre los premios Gardel. Vamos a escucharlo. Bueno, lo de los Gardel fue muy divertido, muy lindo. Nos convocaron de Capif, para hacer un homenaje a Gilda, porque este año es un aniversario especial, y fue muy loco y muy linda la propuesta, porque desde el principio fue como, bueno, hagan lo que quieran, o sea, como que nos abrieron el juego y la posibilidad de elegir otros artistas con quien trabajar, de elegir la canción. Y bueno, nosotros ya habíamos hecho antes un homenaje a Gilda, y decidimos tomar algo de eso, pero creo que que se subió el nivel mucho de lo que era antes. Enseguida se nos ocurrió
invitar a Abel y a Karina, que creo que son dos tremendos referentes de la música popular, y con que nosotros teníamos ganas hace tiempo de compartir algo, se coparon. Y ahí empezó el desafío de arreglar el tema para tres voces, porque eso no es fácil, ¿no? Hay que la tonalidad, que esto, la canción, si esto es una cosa muy, muy de músicos, ¿no? Pero si se fijan, la canción va modulando y va viajando por diferentes tonalidades para que se acomode a los cantores. Y después el segundo desafío fue que con semejantes figuras cantando adelante no quedara eclipsada la orquesta, que la fuerza del Adelio, de los vientos, de los tambores. Y la verdad que creo que llegamos a un arreglo muy lindo, y entiendo que a la gente le gustó mucho porque fue, creo que, elegida por el público como la mejor presentación de los premios. Bueno, ahí estaba escuchando la experiencia de haber tocado, hacer este tema en los premios Gardel, y la gente sí votaba por WhatsApp, sobre los distintos, o por las redes, sobre los distintos grupos que allí estuvieron y otras cuestiones que los iban invitando a participar. Por último, le preguntamos sobre su experiencia como actor, no porque sea actor, pero Santiago es uno de los que participa en uno de los videos, de los videoclips que la banda realizó para pre-presentar el disco, es decir, para antes del estreno ir lanzando en las redes sociales, principalmente Instagram, pero también al canal de YouTube que ellos tienen y que es muy activo, algunos temas de promoción. Y uno de los temas, Santiago es uno de los protagonistas, el videoclip se llama El Paso Final. Y bueno, le preguntamos eso, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué significa esto del paso final? Y además, ¿cómo se sintió en su nuevo rol de actor, entre comillas? Vamos a ver lo que dice. Bueno, hacer el videoclip del paso final fue divertidísimo. La verdad, la pasé muy bien, me divertí. Lo viví muy relajado, no sé si porque justamente porque no me dedico a la actuación, me lo tomé muy relajado y fue muy divertido todo el proceso. La verdad que nos dirigieron muy bien, Julieta Macarino, la directora, nos llevó muy bien y estuvo muy divertido jugar por un ratito a ser un actor. Creo que todos lo disfrutamos mucho. Y creo que la canción, El Paso Final, bueno, yo creo que cada uno de las canciones le da el significado personal, ¿no? Que cada uno escucha el significado que más le llega. A mí personalmente me habla del paso final de dar un paso en una dirección mucho más liberadora, en sacarse una mochila de encima, en romper con cosas que a uno le hacían mal o lo hacían sentirse oprimido. Un poco creo que también ahí está la esencia y el juego con el fuego, como la energía transmutadora del fuego y qué podemos hacer cada uno, qué paso podemos dar cada uno para sentirnos un poco más libres. Bueno, escuchábamos entonces a Santiago Moldován hablando de esta experiencia de haber participado del videoclip, uno de los más taquilleros, digamos, uno de los hits de este disco, El Tiempo y la Serenata de Ladio Valdés. Y si les parece, escuchamos El Último Paso, que es este tema que decíamos, y después debatimos un poco. A ver, escuchemos El Último Paso.
Valdés. El programa, podés volver a escucharlo en nuestras redes sociales. Encontranos como @sdiferentesar.
paso final es el tema del que escuchábamos de la de Delio Valdés, uno decíamos de los dos más publicitados o publicitados previamente la presentación del disco El Tiempo y la Serenata, y estuvimos charlando con Santiago Moldován antes de esto, que es el clarinetista y uno de los fundadores de esta cooperativa de trabajo de músicos, y bueno, las conclusiones de, este, de esta charla y de todo lo que estuvimos hoy planteando en cuanto a un grupo que trabaja levantando la mano y votando por cada una de las decisiones, ¿no? Me parece maravilloso este sistema, la verdad que no conozco muchos grupos de música que trabajen así, ¿no? De esa forma, y me da la sensación que una cuestión así como que revaloriza el lugar que tiene cada uno dentro de la banda, donde todos pueden, digamos, dar su opinión, optar o sugerir temas o componerlos. Es interesante el sistema, ¿no? Cómo se maneja. Sí, eso habla también de la cantidad de años que llevan como en vivo y produciendo música. Me parece que evidentemente funciona, y yo creo que estamos en camino a una música más cooperativa, más comunitaria, si uno quiere, que me parece que está bueno para que otras bandas también tomen este sistema. Digo, y además soy modo fan, muy... o sea, hoy estuve en modo fan, aviso. Porque las callaba en los cortes para escuchar la música a estas dos, porque soy muy, muy, muy fan de verdad de la Delio, muy fan. No, sí, yo lo que decía es que me parece que debe ser muy difícil, ¿no? Mantener 12 años una cooperativa de músicos por muchos motivos. Uno es que los músicos, como cualquier artista, para estar arriba del escenario, bailar, exponerse, deben tener un ego importante. O sea, no hay músico ni hay persona que se banque una exposición que no tenga su ego. Y bueno, y esto de sacarse el ego y que digan, no, tu tema no va en este disco porque votamos otros 10 que no. Bueno, debe haber que poder convivir con eso, ¿no? Me parece que debe ser bastante complejo. Así que, bien por los que además sobrevivieron, porque ellos ayer contaban el sábado que no todas y todos son del grupo fundador. Es decir, no, hay muchos que quedaron en el camino, muchas y muchos que se incorporaron. De hecho, la cantante se incorporó bastante recientemente. Decía Analía, es una de las integrantes de Las Bandanas. ¿No? Me recordaban uh-huh. hace un ratito, sí. Ivonne, y bueno, ahora está embarazada, así que va a tener un bebé o una beba, no sé, en breve, así que estaba ahí con su panza el sábado cantando en lo que era una fiesta de cumpleaños, más bien, ¿no? Si la vieron, y si no la vieron la pueden ver ahora, porque era un acústico, iban tocando alguna cuestión, pero no fue un show lo que hicieron, sino un encontrarse con la gente. Esto, así fue la presentación del disco. Meli, en modo fan, ¿querés agregar algo para cerrar? No, eso, muy modo fan hoy. La verdad que es un programa que me gustó mucho porque, sí, posta, soy muy fan de la Delio, conozco mucho desde sus inicios y de cómo crecieron, y me genera mucho orgullo que estén en este programa, y también, bueno, como dije antes, la cuestión social que ellos manejan, fui a varios shows de ellos, y no faltó la oportunidad de subir al escenario a personas reclamando por sus derechos, así que me parece que la música popular tiene eso que es incomparable en nuestro país, por lo menos, me parece que es muy, muy lindo y muy importante que un programa como el nuestro haga hincapié en eso. Bien. Bueno, una aclaración, Eleonora Pérez Taresi era la conductora que acompañaba a Jay Mamón en los premios Gardel, dato que me dicen al oído, o por la cucaracha, como se dice en la tele, así que esa aclaración que me faltaba. Y ahora vamos a tener un tema que nos trae Analía, que tiene también que ver, no tiene que ver con la música, tiene que ver con las redes, ¿no? Con la cuestión de internet, y lo habíamos anunciado la semana pasada,
Viene, viene esto desde la semana pasada, ¿no? Cocinándose, Ana. Sí, en realidad se hace desear, ¿no? Hoy que tengo buen sonido y buen retorno, puedo hablar tranquila. Y la verdad que un poco era para retomar lo que estuvimos planteando la semana pasada en el programa, que hablamos del tema de las redes, del tema de los delitos informáticos, del tema del cuidado que tenemos que tener con las niñas, niños y adolescentes en esto que hoy por hoy es parte de la vida cotidiana, ¿no? Tenemos una cuestión que es que las redes sociales nos permiten esta mediatez de la información. Entonces, lo que yo pensaba en este sentido es que, ¿qué pasaba antes? Cuando yo era adolescente o cuando era más joven, ¿no? Y mi primo o mi prima tenía la posibilidad de cambiarse el auto, me enteraba a los 2-3 meses cuando veía a la persona. Y hoy por hoy te enterás antes de que firme el 08. ¿Por qué? Porque todo está al alcance de la mano. Entonces, digo, esta cuestión hace también que, por un lado, tengamos que tener los cuidados de los que hablábamos la semana pasada en el último programa, pero por otro lado también nos permite tomar a las redes sociales como una herramienta, ¿sí? Una herramienta de comunicación. Y en relación a esto, lo que yo iba a hablar era lo que había sucedido en Cuba, en el marco de las protestas que se realizaron, ¿no? Y cómo esto permitió que se empiece a visibilizar una situación real que antes no estaba al alcance del conocimiento del mundo, ¿por qué no? Tuvimos una situación que se vio en vivo, que era de una chica, una influencer de 25 años, que se llama Dina Stark, que mientras estaba, digamos, siendo entrevistada por un canal español, le golpearon la puerta de la casa, el personal de seguridad, y le dijo que las tenía que acompañar, porque ella lo que estaba haciendo es estaba instigando a delinquir, algo por lo cual fue juzgada y tuvo que hacer prisión domiciliaria. Entonces, fue una situación muy compleja y que se pudo empezar a visualizar a través de esto, ¿no? De las redes sociales, y cómo también eso nos permitió, como ciudadanas y ciudadanos del mundo, empezar a conocer algo más de lo que sucedía ahí. Porque si nos ponemos a pensar, yo estuve viendo que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sacó un informe en relación a este tema de las protestas y puso en conocimiento que 757 personas están desaparecidas, como dicen ellos, desde ese momento. Y de hecho se hizo una denuncia a la Unión Europea respecto al tema. Y si en todo ese contexto, 600 de esas personas eran varones y 157 eran mujeres, y algo que se salió a desmentir internamente es que había detención de menores de edad. Cuestión que hace 2-3 días fue corroborado, porque una niña que se llama Gabriela Sequeira, de 17 años, fue juzgada, ¿sí? En estos juicios express, ¿no? Que tienen un poco permitidos este tipo de procedimientos que se llaman, lo voy a leer para no, acotado directo, ¿no? Un procedimiento que la propia ONU dice que en líneas generales tiene pocas garantías por la inmediatez, por la cuestión tan rápida de resolver respecto al tema. Y esta niña de 17 años, ¿sí? Fue penada, ¿por qué? Porque dicen que ella instigó al desorden público por participar de esa protesta, situación que ni siquiera pudo ser corroborada, porque ella lo que estaba comentando es que había salido a hacer una, no sé si era la peluquería, no recuerdo bien a dónde, y quedó como atrapada en el medio de las protestas y fue una de las personas que se llevaron, dentro de otras tantas menores de edad. Y hoy por hoy, Gabriela tiene una sentencia por la cual tiene que estar 8 meses con prisión domiciliaria y su familia no sabe ni siquiera si va a poder terminar de cursar los estudios. Entonces, en relación a esto, digo, qué interesante ver cómo las redes sociales tienen un impacto desde lo que planteábamos la vez pasada, que hay que tener cuidados y que por ahí pueden hasta tomarse como algo negativo por muchas personas, pero por otro lado, cómo esto es una herramienta de comunicación para que nosotros podamos estar enterados de lo que sucede en el mundo y al lado nuestro, y en lugares donde evidentemente por el tipo de sistema de gobierno que tienen, es muy cerrado. No sé qué opinan ustedes, chicas, pero yo creo que es muy interesante cómo se fue sucediendo todas estas cuestiones en el marco de Cuba, propiamente dicho, que es lo que les quería contar el otro día. Nos queda un minutito de programa, yo creo que para retomarlo solo quiero decir dos cosas, que es que
es muy complejo, porque es cierto que las redes te dan la información, pero también es cierto que a veces falta el contexto, porque como se sabe tan poco desde aquí, no solo sobre Cuba, te diría sobre India, o sea... No, pasó en el 2019 con las protestas en Chile, que no se sabía si había desaparecido, claro, si había, no había desaparecidos, o sea, pasa. Es un tema re interesante para debatir más profundo, y sí decir que en el caso de las protestas de Cuba, también aporto lo de muy fuerte lo del cantautor cubano Silvio Rodríguez, un defensor histórico de la revolución, ¿no? Que llegó a pedir amnistía, que pidió amnistía para los presos y dijo que no eran violentos. Es decir, tiene muchas aristas y me parece, incluso yo decía, por ahí podemos aportar de traer a algún cubano que vive en la Argentina, que nos cuente, porque conocemos varios, desde tiempo venimos charlando estos temas con ellos, y por ahí podríamos aportar en el próximo programa, si les parece, porque cerramos, me dice Tere Mármol, nuestra operadora técnica, y ella es la que tiene la palabra en este momento, chicas. Sí, así es. Bueno, ¿sí? Entonces vamos a dar paso a la gente que sigue, y nos vamos a despedir hasta el próximo martes. Ahí está, hasta el próximo martes y este tema lo retomamos, promesa, ¿eh? Gracias a todas y a todos por estar aquí. Escuchaste Somos Diferentes por Conexión Abierta, el programa que desafía las injusticias y destaca la diferencia. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio